Los tesoros que llevo en mi corazón, debo permitir que el otro también disfrute de eso. Si yo tengo paz en mi corazón, quiero que el otro tenga paz. Y de hecho, así debe ser. Si yo tengo abundancia de alegría en mi vida, tengo que contagiar al otro con esa alegría. O sea, si yo vivo en Dios, debo dar a conocer a Dios en todas partes y por donde yo camine y yo transite. Si mi vida es de Dios, yo quiero que los demás sean de Dios, no sean del otro. Si mi vida es para Dios, yo quiero que la vida de los demás también sea para Dios. Importante entender. Ahora, si yo me levanto con alegría por la mañana y saludo con alegría a los demás, yo estoy permitiendo y siendo canal que los demás también disfruten de esa alegría y que los demás también encuentren la paz que necesitan y encuentren a Dios. Mire, importante entender. O sea, lo que hay en mi corazón, el tesoro que hay en mi corazón, debe ser también compartido para los demás. De un corazón bueno no salen malas palabras. De un corazón bondadoso no sale injuria, ni persecución, ni injusticia. Sale caridad, sale amor, sale buena forma de compartir. De un corazón lleno de Dios salen palabras que ayuden, palabras que edifiquen, palabras que fortalezcan, palabras que animen. Pero de un corazón malvado, malo, salen malas palabras, salen injuria, salen perturbaciones, malas compañías, salen palabras que desdicen mucho de lo que uno es. Mire, por eso, cuando yo salgo a la calle, debo salir lleno de Dios, para que los que me rodean vean en mí un hombre de Dios. Cuando tú salgas a la calle, para que vean en ti una mujer de Dios, un hombre de Dios, siempre no salga con mala cara, no salga maldiciendo, no salga mal de tu casa. Dile que el Señor bendiga tu casa al salir, que cuando llegues tú otra vez a tu casa, encuentre esa bendición de Dios en tu casa. Cuando salgas de tu casa, dile al Señor que te bendiga y que te acompañe en el camino, para los que te encuentran en ese camino, vean en ti una bendición de Dios, vean en ti una gracia de Dios y vean en ti un camino para llegar a Dios y por supuesto reciban una paz que quizás no la tienen. Cuando tú le saludes, cuando tú le hables, vean ellos en ti un instrumento de Dios, un camino de Dios, una gracia de Dios. Pero si en ti hay malas palabras, hay maldiciones, van a ver en ti un camino de perturbación. Le va a quitar la paz a los demás, porque tú no tienes paz, no va a dar paz a los demás. Si tú tienes paz, va a dar paz a los demás. Mira, si tú vives lleno de Dios, a los demás le va a dar a Dios. Si tú vives en Dios, los demás podrán ver en ti un hombre o una mujer de Dios. Dice la palabra en el capítulo 6, 45 de Lucas, el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre que tiene un corazón mentiroso siempre estará diciendo mentira. Todos los días, no le importa nada, le van a salir la mentira, va a inventar la mentira como algo normal y no le va a doler porque eso es normal en él. El hombre que engaña a los demás fácilmente va a armar trampa y tendrá habilidad para armar trampa, para engañar a los otros, porque eso es lo que hay en él, un corazón malicioso, un corazón hábil para engañar, un corazón hábil para perseguir, un corazón hábil para robar lo que es de los otros. Y entonces tendrá habilidad para robar, habilidad para engañar, habilidad para hablar mentira, habilidad para armar el mundo de calumnias y entonces así engañar a los demás y destruir a los demás. El hombre bueno siempre con sutileza va a buscar hablar bien, va a buscar siempre mirar bien a los demás, va a buscar siempre tener facilidad para que el otro crezca. Facilidad para que el otro no se vea pisoteado. Facilidad para siempre ayudar al otro. Ese es el corazón bueno, el corazón que tiene a Dios, el corazón que va en busca de Dios. Siempre tendrá facilidad para mirar la necesidad del otro. Que Dios hoy nos fortalezca, que Dios nos bendiga. Y no te olvides que prontamente el 28 de abril estaremos visitando los santuarios marianos de Europa, Medjugorje. Estaremos en Italia con el Papa en una audiencia con él, estaremos en Francia, Lourdes,
estaremos en Portugal el mismo día 13 que apareció la Virgen de Fátima, con miles y miles y miles de gente. Estaremos también nosotros ahí y, por supuesto, visitando a España. Llama al 203-249-7473 y 809-573-8925. En la voz de María, ahí comunícate con Raisa. Dios te bendiga.